Disney Studios Latinoamérica lanzó un tráiler adicional de lo que será la nueva versión de acción real del clásico, El Rey León, que estará a cargo del director Jon Favreau. Mediante su canal en YouTube, la productora mostró el video de poco más de un minuto de duración en el que se pueden ver imágenes de la sabana africana, donde al amanecer se observa congregarse a jirafas, rinocerontes, aves, cebras y elefantes para presenciar al recién nacido rey. De acuerdo con la descripción del clip, con la llegada del recién nacido, Simba, quien idolatra a su padre, el rey Mufasa, no todos están emocionados en el reino. Su tío, Scar, es uno de ellos, quien tiene planes propios para cambiar ese destino. Será en la batalla del sitio Pride Rock donde se verá traición, tragedia y drama, forzando a Simba al exilio, en el que conocerá a amigos que lo ayudarán a crecer y recuperar lo que por derecho le corresponde. Disney también reveló en su página de Twitter otro póster del filme en el que se ve al gran Mufasa y al pequeño Simba sobre una piedra y con el sol en colores intensos al fondo. Los encargados de prestar sus voces para los personajes serán Donald Glover, Simba, Knowles Carter, Nala, James Earl, Mufasa, Chiwetel Ejiofor, Scar, Seth Rogen, Pumbaa, y Billy Eichner, Timón. Punto. El clip fue presentado como spot durante los premios Oscar en Estados Unidos y a unas horas de su lanzamiento superaba las 40.000 reproducciones.